viole la ley, señores, hay que enfrentarlo. O sea, no podemos permitir que nos maten en el futuro. Así que si hay que actuar mediante la ley, se hará. Pero déjenme llegar. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene pendiente varios casos por violaciones a la ley, como la extracción de materiales de ríos de San Cristóbal, el corte de caoba en los Alcarrizos, entre otros.